En este video para www.estudiargratis.com.ar vamos a estar viendo un poco de Excel, Microsoft Excel, un programa muy utilizado para trabajar en oficina, ya que se usa planillas de cálculo. Para acceder a Microsoft Excel hay que tenerlo en primer lugar instalado en la computadora. Hay un demo que da Microsoft si se lo quiere instalar y probar. Y vamos a ir a inicio todos los programas y se busca a Microsoft Excel, que está incluido en el paquete Office. Microsoft Office, yo tengo una versión en Home y acá tenemos Excel. La base de todos los programas que son planillas de cálculos, más allá que sea del paquete Office o un software gratuito, es la misma. Se trata de columnas y filas y todo unas barras de menú, y lo principal es ingresar fórmulas para realizar cálculos entre las filas y columnas. De esta forma se van a ir realizando por ejemplo, una tabla para hacer un presupuesto o una base de datos de costos, de horas laborales, de entradas y salidas de los productos, etcétera, lo que sea necesario. Lo básico es muy intuitivo. En www.estudiagratis.com.ar hay todas explicaciones para leerlas y hacer lo básico. Y acá vamos a ver un poco también. Se podría delimitar seleccionando, por ejemplo, un área y se busca algún botón para hacer algo más visual, una tabla. Se podría hacer una tabla de, y se la puede ir realizando mediante colocar las distintas partes de la tabla en lo seleccionado. Todos los bordes, dice acá, sin bordes, el tipo de borde, poner todos los bordes y después el borde de afuera, o directamente ponemos una tabla con algún, se me movió el mouse, prediseñada. Se puede elegir cualquiera. Ahí está pidiendo un rango, dice si esa será la área en la que se insertará la tabla. Ok, acá se hizo una tabla prediseñada que incluso tiene ya valores para acomodar, por ejemplo, lo de la A a la Z y demás, un determinado tipo de consultas. Lo que te quiero indicar es lo básico: filas, columnas. Si las posicionamos en el medio, las podemos mover. Si tenemos un valor, por ejemplo, mira, acá pongo el 1 y acá pongo el 2, y si acá quiero que dé el
El resultado de esta celda más esta celda, se tiene que escribir una fórmula. La fórmula se escribe, se posiciona acá en donde quiero el resultado y pongo igual a esto, esta celda, el símbolo más y un clic en la otra. Y se pulsa la tecla Enter. Y ahí ya quedó. Mira cómo te da el resultado, ¿ves? Acá suma esto más esto, que es igual a 3. Y si se cambia el valor, ponemos 4, automáticamente se varía el resultado. Esto es lo básico de Excel. Si uno se posiciona acá, en esta barra que es la de fórmulas, te dice la fórmula. En todo programa relacionado entonces con planilla de cálculos, y lo básico es esto: en poder realizar, poder ingresar fórmulas en una planilla para poder ir calculando los distintos valores que se ingresan de forma automática. Hay solapas a modo de hojas en la parte de abajo. Se pueden añadir más. Por ejemplo, para poner los días de mes. Clic con el botón derecho y renombrar. Mes 1. Se puede escribir texto. Se hace un clic y se escribe. www.estudiar.com. gratis.com.ar. Seguro que ya sabías que iba a escribir esto. Enter y queda resultado. Sí, sin querer hice un clic ahí y va a querer abrir la página. Si uno ingresa un valor no válido para realizar una fórmula, va a dar error. Volvemos al programa. Por ejemplo, si acá ingreso una letra, da error. Eso significa error. Entonces, hay que ingresar bien un número. Si acá tengo otro, estos valores, acá hay un cuadradito chiquitito, clic, arrastro y la fórmula se expande. Analicemos esta fórmula: C5 más D5 significa la C 5 más la de 5. El igual va acá. Si se quiere hacer una multiplicación, en vez de poner el signo más, se pone el signo por, el signo menos, el signo que se quiera poner según la cuenta a realizar. Para guardar, se puede ir acá, por ejemplo, o archivo, guardar. En este caso está en inglés. File se escribe save. Leído en español. Escritorio.
y se le pone un nombre y se guarda. Y ahí ya tenemos guardado el primer documento de Microsoft Excel. Seguí viendo tutoriales, estudiando y demás en www.estudiagratis.com.ar con quien te habla, Javier.